tal? Bona nit, com estan? Siguin molt benvinguts a l'espai d'actualitat de la televisió d'Eivissa i Formentera, espai d'entrevistes i debat. Avui amb l'alcalde de la ciutat d'Eivissa com a convidat, algú aquí feia moltes setmanes que teníem ganes d'estar aquí, però la veritat que té una agenda complicada i l'actualitat no ho ha permès fins avui, però avui sí, finalment ens acompanya el senyor Rafa Ruiz. Bona nit i benvingut, moltes gràcies. Bona nit, moltes gràcies. Gràcies. Permeti'm saludar també a la directora de la televisió d'Eivissa i Formentera, que ens ajudarà en les tasques d'entrevista, la senyora Sònia Escribano. Bona nit. Hola, molt bona nit. Moltes gràcies per acompanyar-nos. I ens acompanya també el director del periòdico d'Eivissa i Formentera, el senyor Agustí Sintes. Bona nit. Bona nit, gràcies per ser convidada. Moltíssimes gràcies. Bé, alcalde, dèiem que l'actualitat doncs, el porta a vostè i a tot el seu equip, doncs certament amb moltíssima feina, entre mans. Eivissa no remunta, avui 26 nous casos positius de coronavirus, amb una taxa, en aquest cas, per 100.000 habitants, que ha passat en una setmana de 104 a 140.000, tot i les moltes restriccions que està patint la ciutat d'Eivissa. Quan fa que és vostè alcalde? Pues farà 5 anys i pico, no? 5 anys i pico. Segona legislatura. Jo crec que en 5 anys i pico vostè s'ha trobat amb moltes coses, però en una situació com l'actual ni s'ho imaginava, no? No. Bueno, i havia estat regidor en l'alcaldessa Costa i jo crec que en qualsevol àmbit, en qualsevol lloc del món que hi parlis amb qualsevol governant que puguis tenir l'oportunitat de conversar, et dirà que això no hi ha res semblant. La història, com a mínim, de la nostra democràcia és una situació molt complexa, que té moltes arestes, que és molt difícil, que molts de sectors estan patint moltíssim i que mai ens ho havíem imaginat, no?, estar en aquesta situació. Però bé, jo sempre dic que hem de ser optimistes i que hem d'enfrontar allò com us ve i que si alguna cosa té l'ésser humà és que se sap adaptar. Evidentment, ens està canviant bastant l'estil de vida i una situació, sobretot a Eivissa, on vivim pràcticament només del turisme, on un dels sectors més afectats ha estat el turisme i, evidentment, doncs, es viu amb molta preocupació, amb molta tensió i amb molta incertesa. Bé, incertesa és el que viuen pràcticament tots els pobles d'Espanya, podríem dir, però és veritat que Eivissa, per les seves particularitats, per la peculiaritat com a destí eminentment turístic, doncs òbviament ho pateix més que altres indrets. Senyora Escribano. Senyora Escribano, lo primero que voy a hacer, perdona, es corregirte porque has dado una cifra mal, no son 140.000, son 140. Por 100.000. Por 100.000. Ah, perdó. Exacto. Bueno, yo puedo dir, taxa de 100.000 són 140. No, perdó. Claro, para que no les asusten, no son 140.000. Que perdó, seria moltíssim. Perdó, gràcies per la correcció. Hem passat de 104 a 140, perdona. Exactament. Taxa de 100.000, exacte. Sí, sí, sí. Perdó. A mi el que me gustaría saber és... En 7 dies. En 7 dies, 7 dies, exacte. Sí, sí. ¿Qué se está haciendo mal en Vila? ¿Qué cree usted como alcalde que está haciendo mal la población de Vila o qué se está haciendo mal, si es que se está haciendo algo mal? Porque claro, en el resto de la isla no tenemos estas cifras. Bueno, es una pregunta que muchos periodistas las hacéis a aquellos sitios donde se está realmente mal, ¿no? Como veis en muchas, por ejemplo, podríamos preguntar ¿qué se está haciendo mal en otras ciudades que están mucho peor que nosotros? Yo creo que no es que nadie esté haciendo nada mal, ni las medidas se ponen para castigar a nadie. Entra una serie de factores en la situación, como por ejemplo un factor que yo creo que a nosotros nos condiciona mucho, haciendo la comparación que hacías con otros municipios de la isla, que es la densidad de población, y lo podríamos comparar con el núcleo urbano de San Antonio, que también tuvo un momento complicado. Allí donde hay mucha densidad de población, yo siempre, es una cifra que siempre utilizaba anteriormente al COVID, que es que Eivissa para muchas cosas es difícil de gestionar por esa densidad tan alta, es la más alta de Baleares y de las más altas del Estado español. Entonces yo creo que esa movilidad, y luego yo creo que también que nosotros somos muy mediterráneos, ¿no? y la ciudadanía después de estar 2 meses cerrados, en el verano tuvo muchas ganas de salir, de abrazar y de estar con su gente. Somos gente mediterránea que nos gusta tocarnos, no pasa como en los países nórdicos, ¿no? Y bueno, y por ahí, y también supongo que la administración, pues en algo habremos fallado, porque si algo tiene este virus es que no se sabe muy bien todavía cómo combatir. Y bueno, sí, se sabe, cerrándonos todos durante un mes, pero eso, claro, social y económicamente es terrorífico. Entonces, a partir de ahí, yo creo que
estábamos, ahora decía, no hemos vuelto a subir, llegamos a estar en 668. Estuvimos muchas semanas siendo entre las 15 ciudades de España peor, por lo cual el esfuerzo yo creo que se está notando. Hemos bajado a 200. 60. Es mucho, pero estábamos en 600. Mencionaba hace un momentito a San Antonio. La semana pasada tuvimos aquí al alcalde de San Antonio. Se quejaba de que él no había recibido, de hecho, a día de hoy, bueno, a día de la semana pasada cuando le tuvimos aquí, decía que todavía no había recibido por parte del gobierno, no tenía la incidencia del COVID que tenía San Antonio para cerrar la zona que se cerró en San Antonio. Él se quejaba de eso, ¿no? De que no había recibido información sobre esa incidencia. No sé si a usted le pasa lo mismo o usted sé que ha tenido esa información puntualmente. Yo soy bastante corporativista y soy bastante defensor de todos los alcaldes, aunque no sean de mi partido, y siempre hacemos bastante piña, y creo que en esta situación los alcaldes junto con el presidente estamos actuando bastante coordinados y con impacto, sin entrar en debates sobre... Pero sinceramente yo... mi postura, sin entrar a valorar lo que pueda decir mi compañero San Antonio, al cual le respeto y tenemos buena relación, yo cuestiono muy pocas cosas sobre las autoridades sanitarias, porque yo no soy epidemiólogo y no tengo conocimiento, y aunque lo tuviera, por ejemplo, cuando yo era concejal de deporte, yo tenía esa formación, pero un político no tiene que hacer de técnico. Eso siempre es una cosa que yo le inculco a los concejales, es decir, nosotros somos políticos. A partir de ahí tú puedes tener ideas. A mí me preguntaron sobre la idiosincrasia de la ciudad y cómo veía una serie de normas, y sí que nos opinamos, y yo tengo continuo, y creo que la consellera vino a dar explicaciones. Yo he tenido la oportunidad también de que incluso la presidenta pasé a dar la cara delante de los comerciantes en una situación de máxima dificultad, y las interrogantes, las preguntas que tiene cualquier alcalde son normales en una situación cuando tienes que perimetrar un barrio para un alcalde. Además, separar, porque una cosa es que te digan, venga, todo el municipio, pero cuando tú tienes que decirle al de la calle tal, al bar de la calle tal, tienes que cerrar, y a 10 metros delante está abierto, eso es muy difícil de explicar. Pero yo, en cierta manera, creo que hay bastante compresión todo y la dificultad, ¿eh? Porque al final se ve que las medidas funcionan, estábamos en 100, hemos bajado de 200, y que hay que sacrificar para ver si podemos salir de esta. Alcalde, divendres, si no me fallen els càlculs, faran 5 setmanes que d'una manera o una altra ciutat té restriccions específiques o especials, perquè restriccions n'hi ha per tot el territori de la comunitat autònoma. Què és que passarà? Quina informació té vostè? Bé, la informació que tinc és que, com bé heu dit, la cosa no va del tot bé. També la ciutadania que ens està veient també veu les notícies. Ara mateix, fa unes hores, Aragó ha confinat les tres capitals de província, no? La situació a la ciutat d'Eivissa, ho comentàvem abans de començar, la Unió Europea està recomanant 50 entre 100.000 per ser un destí turístic segur. Nosaltres estem ara en 200. 63. 63, exacte. Molt alts. Barcelona, amb aquestes xifres similars, ha tancat bars i restaurants. Bé, jo vull pensar que hauríem de sortir d'aquesta, però la veritat és que nosaltres estem atenent a tot allò que fem. És veritat que hi ha certa població que no compleix, certs restaurants, ahir mateix vam haver de denunciar a un bar, però clar, un bar entre quants? En una ciutat de 51.000 habitants. La immensa major... Más medidas, o sea, más restrictivas, más restricciones. Home, jo ho va dir la presidenta ahir, no? Si les coses no van millor, hauran de fer més restriccions, supos que similars a les que s'estan fent arreu del país i arreu d'Europa. Mateix París estava molt bé fa unes setmanes, nosaltres anàvem a donar com a Ciutats Patrimonis el premi a la directora d'UNESCO, teníem programat un viatge al novembre i estava bé, com jo vaig parlar amb la directora general d'UNESCO, i anàvem a anar tots els alcaldes a París en unes setmanes, i ara ens han dit que no podem anar i que no sabem quan obriran. Fa dues setmanes van al Consell amb la moda LIP, a una fèria, a París. És molt difícil tenir certeses allà. Però vostè té informació del que passarà a partir de divendres? Ha tingut contacte amb la Conselleria de Salut? Sí, o propone usted desde el Ayuntamiento algún tipo de medida restrictiva? No, jo faig allò que me diuen les autoritats sanitàries i són molt respectuosos. És veritat que la consellera m'ha dit això, la preocupació de que anàvem bé, anàvem millorant i pareix que s'ha estancat o si no, empitjorat. Inclús empitjorat.
pues ho valorarem, ens seurem durant la setmana i valorarem. Jo, tot apunta a que com a mínim la situació que tenim ara, les normes que tenim ara, ara, a més, fa uns dies te podies reunir 10 persones a Jesús o a Sant Jordi, ara ja no, ara són 6. Tot apunta que com a mínim se mantindran, perquè les xifres són les que són. Alcalde, vostè... Tenia que haver fet un confinament perimetral, no aquest confinament a la carta? Bueno, jo crec que és que la realitat de Silla és molt, molt variada, no? Perquè és que te'n vas a Sant Josep, per exemple, Sant Josep l'altre dia va arribar a les xifres que diu la Unió Europea, que fins i tot l'alcalde deia, ostres, però nosaltres no hem fet res diferent. I què passa a Sant Josep? Sant Josep és molt gran, està molt estens. En quant s'han anat turistes, han baixat molt la densitat de població i el virus ha baixat. El virus el que vol és poques relacions socials, distanciament, i quan més distància, menys relacions socials, menys virus. I a partir d'aquí... Sí, jo he advertit que vostè està sent molt correcte de cara als ciutadans d'Eivissa, però l'altre dia el doctor Rodríguez aquí deia en aquesta mateixa taula, en aquesta mateixa cadira que vostè està sentat, que el virus no creix diguéssim ell sol, sinó que creix des de la irresponsabilitat dels ciutadans, no? Que som nosaltres, amb el nostre comportament, els que fem créixer aquestes xifres, no? Sí, però bueno, jo quan una ciutadania, avui ho parlava amb la directora gerent de l'Hospital Can Mises, no? Jo som docent de secundària i som de secundària perquè m'agraden els adolescents, no? I pareix que tothom, quan parlam entre companys, sempre parlam dels adolescents, que pareix ser que són els transmissors, els que llavors van al vuelo, l'abracen i... És molt difícil la situació. Han estat 2 mesos, tots hem set adolescents, tots hem tingut hormones, i és molt difícil fer complir segons quines normes ara i segons a quin àmbit de gent i en quina situació. Però jo vull pensar que la majoria compleix, perquè jo... Vale, és veritat que posem denúncies per mascareta, però m'ho fixem molt en qui no la porta, o qui no la porta ben posar, però la majoria la porta. Bueno, jo veig moltes mascaretes convertides en perilla, eh? Veig una nova moda, si un passeja pels carrers d'Eivissa, veus molta perilla. Jo crec que hem millorat, no? De fet, no haguéssim baixat de 600 a 200, encara que 200 sigui molt mala xifra, sinó que sí, millorat, i l'esforç que estan fent els comerciants i els bars i els restaurants tancant a les 10, pues és molt gran. Bueno, jo espero que anem a millor i la situació... Jo no, és que no puc culpabilitzar ningú, perquè això no té la culpa ningú d'aquest virus. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de otra cosa completamente diferente, porque el pasado lunes el líder de la oposición en el Ayuntamiento de Vila, José Vicente Maribosó, pues dio una rueda de prensa, perdón, que tengo la voz hoy fatal, y propuso una serie de rebajas fiscales. Propuso en realidad lo que es una batería de propuestas para llevar a cabo en Vila y que, según él, supondría un ahorro acumulado a los contribuyentes de más de 15 millones de euros en los próximos 3 años. Vamos a escuchar a Maribosó lo que decía en esa rueda de prensa. Proponemos la rebaja del impuesto de bienes inmuebles en 3 años, pasar un tipo de plusvalía municipal del 17% al 5%. Proponemos la bonificación en 2021 del 50% de la tasa recogida de basuras para los establecimientos mercantiles. Proponemos la rebaja del 50% de la tasa de prestación de servicios de los mercados municipales. Todo ello con la intención de recuperar el crecimiento, todo ello con la intención de abaratar costes a nuestros autónomos, abaratar costes a nuestros empresarios. ¿Para qué? Pues para que, teniendo un coste menos en materia de imposición, puedan mantener los empleos que dan. Son propuestas muy concretas, como ha oído, muy concretas, que además van a llevar al próximo pleno. No sé a usted qué le parecen. Bueno, me parece que el Partido Popular aplica la misma estrategia que ya aplicó en elecciones. Es decir, yo creo que ya se presentaron bajando los impuestos, que por cierto siempre bajan los impuestos cuando están en la oposición. En Ibiza Ciudad yo siempre recordará esa subida en la tasa de la escoleta de 200% cuando gobernaron, o más bien desgobernaron la ciudad. Y el señor Maribosó es el presidente del Partido Popular. Entonces la pregunta que a uno se le viene a la cabeza enseguida es por qué no está aplicando su partido esas medidas en los diferentes municipios donde gobierna en la isla, ¿no?
Mira, yo soy muy respetuoso. Yo ahora mismo, como pueden entender, no tengo adversarios políticos. El único adversario es el virus. Yo le respeto muchísimo. Hemos trabajado en plena pandemia reuniéndonos asiduamente, telemáticamente. Algunas medidas de las cuales nosotros, los socialistas, la gente de izquierda, cree que al final los impuestos están para dar más servicio, que estamos dando más servicios sociales que nunca, que estamos ayudando a más gente que nunca. Y así todo, tuvimos a bien, por ejemplo, bajar la ocupación, la tasa de la ocupación de la vía pública, que no se está cobrando en la ciudad de Ibiza, por ejemplo, en Santularia, donde gobierna el Partido Popular, se está cobrando. A partir de ahí, yo, en cierta manera, creo que el señor José Vicente María Bosso se equivoca aplicando y proponiendo estas medidas en esta situación tan crítica, cuando el ayuntamiento, él bien sabe, que va a dejar de ingresar ya de por sí aproximadamente 6 millones de euros solo por la inacción y por la situación de pandemia. A partir de aquí, yo respeto lo que él propone, pero evidentemente no lo comparto. O sea, que entiendo que van a votar que no. Sí, vamos a votar que no. L'Ajuntament de Sant Josep, l'Ajuntament de Sant Josep, sí, que el presideix el secretari general de la Federació Socialista d'Eivissa, va anunciar ahir que davallaria Civis, les empreses, i CIAE. Bueno, cada municipi té unes característiques diferents. La ciutat d'Eivissa té una situació de molt de comerç centralitzat, el municipi de Sant Josep és un municipi molt obert. Jo el que crec que ha fet Sant Josep, no ho he estudiat, però el que crec que ha fet és adaptar la normativa a l'ordenança que li permetria fer alguna reducció fiscal. Però en matèria fiscal, els socialistes ho tenim molt clar. Nosaltres el que volem és donar més serveis. És molt important tenir un equilibri entre l'equilibri social i fiscal. I Eivissa ciutat té un equilibri bastant digne entre el social i el fiscal. No és una ciutat que estigui gravant moltíssim. I és més, l'IBI, per exemple, és un impost que grava, per exemple, el que m'ha servit avui al supermercat, a la classe treballadora, el que no té propietats, l'IBI no li ajuda en res. Les mesures que nosaltres hem posat en marxa sí que ha ajudat a la immensa majoria de la gent. Però alguna casa viu. Home, ja, però si el lloguer no baixa l'alquiler... Li repercuteix. Bueno, jo no ho tinc tan clar. Claro, però de totes maneres... A més, l'IBI, si tu tens un... L'IBI tens un pis petit, t'agrava molt poquit. Són 400... Perdone, però és que jo acabo de pagar l'IBI i el que m'està dient... Bueno, vostè tindrà una casa molt potent. 80 metres quadrats. Mira, jo visc d'alquiler, entonces jo no m'ajudaria en res. La gent que no viu de propietat, que hi ha moltíssima gent en aquesta ciutat que no té propietats, no li toca. Entonces, ¿qué me está diciendo usted? Que la gente que tiene propiedad tiene que pagar más IBI. No, que pagui, no, paga l'IBI que toca. És que l'IBI és la principal font d'ingressos. I nosaltres estem donant més ajudes que mai, que la nostra gent està, les cues de Càritas, de gent que no pot menjar, de Creu Roja, que no pot... Totalment, tenim imatges de les cues de Càritas. Aquesta gent que se li ha d'ajudar, és mig milió d'euros que estem ajudant a la gent que no pot pagar el lloguer, perquè ja no el pot pagar, en aquesta gent l'IBI no li toca res. Pero es verdad, tiene toda la razón, pero para ayudar a esta gente que lo está pasando fatal, tiene toda la razón que hay que ayudarla, pero a los empresarios que también lo están pasando fatal y están dando trabajo, porque ahora mismo usted tiene en Ibiza 2.200 personas más en la cola del paro que el año pasado y 320 empresas que han cerrado este año, que han cerrado la... Algo habrá que hacer, quiero decir, es gente que da trabajo... Por ejemplo, nosotros, yo es que me estamos centrando en el tema del IBI, pero yo, nosotros hemos bajado de la tasa de las FEMs, por ejemplo, que es una de las propuestas que va a hacer el Partido Popular y nosotros la van a presentar. És a dir, nosaltres, el no cobrar l'ocupació de via pública, per exemple... És una pregunta, perdona que l'interrompesqui. Aquests 6 milions d'euros que diu que ingressaran de menys, d'on provenen? Bueno, de diferent gent que, pels càlculs que han fet de test de tresoreria, és una estimació, doncs deixarem d'ingressar d'empreses, per exemple, hotels que no han obert, gent que no podrà pagar perquè no podrà fer front a les diferents tasses i impostos. Però ja vos dic, en altres, la gent el que ens demana són més serveis, no més baixada d'impostos. Nosaltres, en aquests comerciants que estan patint, hem posat una línia d'ajudes de 1,2 milions d'euros, que és grandíssima comparat a altres ciutats com Barcelona, per exemple. Nosaltres arribem a donar quasi 3.000 euros d'ajudes, que no salvarà cap negoci que estigui en mala situació. L'altre dia el president de la PIME, Alfonso Rojo, deia també en aquesta mateixa cadira que no em donin ajudes
ajudi'm amb els impostos. És a dir, no em donin ajudes perquè, a més, el repartiment d'ajudes, vostè sap, alcalde, que no sempre és perfecte. Vull dir, a vegades accedeixen a les ajudes alguns que poden no les necessita tant i se queden fora. Que fem amb el propietari que tingui 10 pisos, que tingui 10 pisos llogats, li baixem a l'IBI i aquell no repercuteix, perquè jo no tinc la garantia de que aquell propietari que està llogant 10 pisos que és un gran tenidor, és a dir, però si és evident, no passa res. El Partit Popular vol ajudar els que més tenen, nosaltres volem ajudar els que menys tenen. Però vamos a ver, no hace falta tener 10 pisos, no hace falta tener 10 pisos, quiero decir, una persona normal que tiene un piso, que tiene un trabajo, que tiene un negocio, que lo ha tenido que cerrar y no tiene ahora mismo ingresos porque ha tenido que cerrar, no le va a pagar ni al ayuntamiento, ni tampoco va a pagar el IBI, tampoco va a pagar trabajadores porque no tiene. Quiero decir, ahora mismo en realidad quien lo está pasando mal no es el que tiene 10 casas, es el que tiene un piso. Nosaltres hem baixat la pressió, però ja et dic, és que és com les rebaixes. Per què el Partit Popular no està aplicant això als municipis on governa? ¿Por qué no le he preguntado a la alcaldesa de Sant Hilari si lo aplicará? Cuando venga se lo preguntaré, que tengo muchas ganas de que venga. De Sant Antoni li ho he explicat, se lo preguntaré, se lo preguntaré. En perspectiva, considera que es va equivocar l'Ajuntament en no tramitant directament les ajudes en els autònoms i deixant aquest procés en mans de la comunitat autònoma a la vista de retras i les dificultats? Bueno, jo el que sí que m'agradaria és que hagués sent més àgil i, evidentment, si... Home, és que si m'he dit el contrari... Sí, evidentment, si és un tema que, bueno, ara ja ho creu que tindreu el regidor que ho està portant, estem cada dia, aquest mateix matí he parlat amb el conseller, jo estic bastant decebut amb la gestió del govern balear en aquest aspecte i que, evidentment, són 1,2 milions d'euros que haurien d'estar a les mans de la gent i no estan... quan un pren decisions a vegades s'equivoca i possiblement en aquesta vaig confiar que el govern per matèria, més que res per agilitat de no tenir que anar a diferents administracions, de centralitzar-ho en una perquè tenia molt més volum que la resta de municipis i és veritat també que es van veure desbordats perquè no tenim previsions al llarg d'aquesta situació. Varen en una hora o no sé en quant temps varen arribar 10.000. Per la qual cosa jo espero que hi desig que quan abans s'enroqui aquesta situació i que la gent que va sol·licitar pugui tenir aquesta ajuda que és pública. Permítame que le diga, que le honra, que diga, porque los políticos muy pocas veces asumen que puede ser que se hayan equivocado. Le honra porque tener un político que diga, bueno, pues puede ser que cuando tomo decisiones... Es que está muy penalizado decir que te equivocas y cuando tomas muchas decisiones... Pues yo creo que a la gente le encanta cuando un político dice, pues puede ser que aquí me haya equivocado, pues no pasa nada. Pues sí, porque evidentemente a mí me hubiera gustado que... Es que nosotros tenemos la obligación de poder ayudar lo máximo posible y en este caso pues no está llegando. Evidentemente llegará, pero no está llegando lo rápido que tendría que llegar. Ara que parlava vostè del govern balear, ahir anunciava la presidenta Francina Armengol i ho aprovaran aquest divendres, un pressupost amb un creixement del 8%, és a dir, un pressupost rècord de cara al 2021, amb una injecció de 72 milions d'euros que permetrà la contractació de 30.000 persones a les quatre illes. Bé, supos que com a alcalde molt content, però també és veritat que moltes voltes hem escoltat a les institucions eivissenques queixar-se que el que s'aprova a Palma no sempre arriba aquí o no arriba aquí, diguéssim, en les mateixes proporcions que altres illes. Jo en aquest aspecte... vull tirar una lança al favor de la presidenta. Crec que tenim la presidenta que més illes està fent, la que més presència ha tingut. Jo recordo que el president Bausà, per exemple, no va funyar mai l'Ajuntament d'Eivissa, la segona ciutat de Balears, a partir que, per cert, el conseller ja sabem qui era, però bueno, no vull entrar. La qüestió... No, és que donen lliçons quan van... Aquest conseller, aquest senyor que acaba de donar lliçons, va eliminar 1.000 professors en una crisi molt pitjor, aquesta molt pitjor que l'anterior. Les altres crisis eren lloc de boixos, comparat amb això. Per exemple, l'ITS, el municipi que més beneficiat ha estat de l'ITS ha estat la ciutat d'Eivissa. Varen fer un magnífic passeig i hem fet moltes coses amb aquest impost. Jo vull pensar que la redistribució estarà. Una altra cosa de la que me sorprèn és que, per exemple, tant que hem donat i tanta discussió que hem tingut amb els remanents, i ahir van al Congrés dels Diputats i el Partit Popular no va votar a favor que els ajuntaments per fi puguin tenir aquests sous al servei de la ciutadania. Hem de ser un poc congruents. Sí, per una cosa reclamam i llavors
no votem a favor, és que al final són fets, no són paraules. Podem dir baixar l'IBI ja, però vostè quan governar va pujar 200% les tasses de les escoletes, que aquí nosaltres ara mateix estem ajudant a les famílies a pagar aquestes escoletes. Bueno, vamos a cambiar de tema porque es que si no estaríamos todo el rato y claro, como son muchos los temas que queremos tratar, le voy a enseñar unas imágenes de su ciudad de esta misma mañana que quiero que vea porque claro, ponedla si queréis ya, el tema de la limpieza, que es otro de los caballos de batalla de todos los equipos de gobierno, no solo del suyo. La verdad que en Ibiza la limpieza, no sé por qué, en otros municipios la verdad que no pasan, pero en Ibiza la limpieza deja... En este caso yo también creo que el problema es que las aceras también habría que cambiarlas, ¿no? Porque están un poco... Pero mire, son imágenes de esta mañana, no sé a usted qué le parece. ¿Qué pasa con la contrata de la limpieza en Ibiza? ¿No termina de estar nunca la ciudad como debería? Pues mira, el contrato de la limpieza es que usted me lo deja un poco así fácil, ¿no? Porque el contrato de la limpieza lo hizo los que gobernaron en su momento. Pero si es que no se trata de gobernar bastante, unos o de gobernar otros. Y es bastante deficiente. Yo no sé qué pasa, pero nunca... Yo creo que la ciudad de Ibiza está mucho mejor de lo que estaba en otros tiempos. Es evidente que no está bien. ¿Del 1 al 10? Del 1 al 10, pues yo la pondría en un 7. Caray, venga, sí. Vamos a ver, pero, por favor, Rafa. Lástima que no fos professor. Lástima que no fos professor meu perquè m'he posat bona nota. Sí, és molt difícil valorar. No, una de les coses que ha dit la directora de la TEF, i estic d'acord, és que és un problema de moltes ciutats i de molts municipis. Aquí entra, jo crec que és un factor important, el tema de la densitat de població, però jo crec que anava millor i millorarem l'any que ve, estic segur. Però perquè no el pressupost... Le da un aprovado. Por favor, mira, imágenes de esta mañana. Es que mira, todo eso que me está enseñando son propiedades privadas, no son competencias del municipal. Estas imágenes, la verdad que es que sin gafas tampoco veo, pero por ejemplo, esto no es una propiedad privada, porque bueno, esto es una calle. Crec que més que netegis, però molt que netegis, també hi ha molt d'incivisme. Eso també. Evidentment, jo crec que tenim marge de millora i potser ser benevolent amb tenim molts aquesta pregunta, del 1 al 10? No, jo crec que estem en un aprovat, però evidentment la situació és millorable. També és cert que patim moltíssim més en estiu, quan hi ha temporada, hi ha molta gent, que en hivern. La ciutadania, hi ha una part de la ciutadania que incompleix les ordenances, com per exemple les imatges que acabem de veure, no? Amb el tema dels excrements de cans, tenim molts de problemes, i per exemple, jo sempre poso el mateix exemple, els estris, tu pots treure aquest moble i l'Ajuntament ve i te'l replega gratuïtament. Només el 14% de la ciutadania crida al telèfon, la gent treu el matalàs. Recuerda el telèfon, no? Pues no me'l sé, però... Això ho farem, no, però bueno, la situació és millorable, però jo crec que no estan tan mal com alguns pinten, la veritat. Antes tenim moltes preguntes, però no crec que no us doni temps. Jo vaig per feina, eh? Un consell de remanents, vostè ha decidit políticament on els destinarà amb la informació que sabem a dia d'avui? Bé, el que es pot fer i no es pot fer. Està per publicar el bo, eh? Jo com hem donat tants de bandazos amb aquest aspecte i posar a reconèixer tant amb Montoro com amb la Montero, és a dir, en els dos... L'altre dia deia Montoro, crec que era, en una entrevista, deia al ministro, al concejal d'Hacienda, o lo defiendes o lo destituyes, no? No deu ser plat de bon gust, almenys en temps de pandèmia, ser ministre d'Hisenda, no? Però jo sempre vaig dir que és una llei, si tu l'agafes i parléssim, perquè tinguéssim temps per parlar el que ens demanava l'Estat, no compleixen ni les comunitats autònomes ni l'Estat. Són recaudacions dels ajuntaments totalment injusta. Si nosaltres tenim 20 milions de remanents, com me poden dir allò que no puc contratar sense deute, que aquest alcalde que vos parla va deixar l'Ajuntament sense deute, no tenim deute i no mos deixen contractar personal, no podem, per exemple, tot aquest incivisme que es veu, no? Se controla amb policia, perquè el granador no anirà a fotre-li la bronca al veí que deixa l'excrement, no? Ha de ser la policia que... No, es quedarà sense feina. Claro, per exemple, entonces, això, com pot ser que una ciutat que té 20 milions de remanent no pugui contractar personal? Tot aquest cosfondos, totes aquestes ajudes que han de posar en marxa necessita personal. Però estan governant aquí i en l'Estat, doncs també, no?
bueno, no, han canviat, no? Ahir es va aprovar sense el suport del Partit Popular, per cert. Jo crec que intentarem fer inversions, que anàvem a tenir un pressupost minvat d'inversions, crec que ens deixarà uns quants milions més d'inversió per donar puestos de feina, per activar l'economia. És important fer inversions. I llavors pues, totes les ajudes socials que evidentment estan desbordats, jo crec que bona part d'aquesta despesa serà per lo social. ¿Cómo lo, habla de las ayudas sociales? ¿Cómo va el albergue? Pues el albergue está ya prácticamente acabado. Yo creo que a final de año o principios del que viene lo podremos abrir. Nos dio polémica aquello, ¿eh? Y veremos cómo no será tan polémico. Un poquito de polémica, sí. Molt bé, miri, l'hem trobat tan a faltar durant tot aquest temps que avui ens hem passat... Ens hem esplayat. Però ens hem deixat muchos temes, tiene que volver. Tiene que volver. Jo prometo volver pronto. Sí. Per tant, hi haurà una segona part, espero que sí, perquè si no, mira el que ens passa. Teníem port, teníem celebració amb l'autoritat portuària, tanque de tormentes, celebració amb Podemos, cas mut, esplà general... Ahir mateix vaig estar amb l'expresident de l'autoritat portuària. Le iba a preguntar por él, porque claro, ¿qué le parece... Esta pregunta se la tengo que hacer. ¿Qué le parece todo lo que ha pasado con él? El expresidente de Autoridad Portuaria, usted siempre se jactaba de que se llevaba muy bien con él, de hecho siempre decía que la ciudad de Vila nunca se había llevado, vamos a decir, tan bien con un presidente de Autoridad Portuaria. Pero que... es que los hechos están ahí, es decir, la relación puerto-ciudad siempre había sido compleja y desde los años, yo cuando tengo tiempo quiero estar un poco tranquilo, me bajo al archivo a bucear ahí, y coges un diario del año Catapún y ya había conflictos, una vez a un alcalde casi lo tiran al puerto, los marineros, ¿no? Y siempre ha habido tensiones muchas tensiones con él. Y es verdad, vosotros lo habéis visto, que en esos años yo he visto un hombre con vocación de servicio público, muy implicado mismo, el proyecto que presentamos el otro día cuando vino el nuevo presidente, es una idea del anterior presidente, que es calle, que no es puerto, que es una idea de poner bonita la entrada de la avenida Santularia, que evidentemente para un alcalde dices, este presidente que es de puerto, se preocupa por mejorar todo el paseo que hay enfrente de todo el frontal del bueno, lo tenéis que ver, ¿no? Yo creo que y luego ya, pues bueno, yo soy servidor público, yo soy funcionario y creo que todo servidor público tiene que explicar aquellas decisiones. Cuando yo, una madre, un padre no le daba bien las notas que ponía, ahí yo me sentaba y lo explicaba. Es muy difícil explicar esa detención, ¿no? Pero, o sea, usted, es muy difícil explicar la detención de Walde Torrella. Yo lo veo muy difícil de explicar. ¿Qué necesidad había de detenerle? Ese señor, si le hubieran dicho, es que esté usted en su oficina, denos esta documentación. Si ¿le parece salido. Injusto? ¿Le parece que ha habido bueno, una me trama? Parece que es una situación pues que muchas situaciones del ámbito de la justicia se explican poco. Y los jueces y los fiscales son servidores públicos, les pagamos el sueldo a todos los ciudadanos y tienen que explicar sus decisiones. Yo no creo que esa detención, y luego encima hecha pública y puesta en todos los diarios, que ustedes hacen su trabajo, evidentemente, ¿no? Pero que está en secreto de sumario. Siempre por delante. Sí, evidentemente, yo estoy convencido, yo lo que he dicho siempre, yo he visto un señor que tiene una vocación de servicio público y me parece un señor intachable. Ahora, bien, la justicia dirá, yo no soy juez y si están investigando, que investiguen. También es verdad que tengo compañeros que llevan 10 años imputados. A día de hoy el señor Wall no sabe de qué se le acusa. Como mínimo, si te detienen, que te sepan decir en qué se acusa. Y si queda en nada, ¿qué pasará con su imagen? ¿Quién la reparará? No, nadie. Bueno, cesado no lo cesó la justicia, lo cesó su presidenta. Hombre, porque hoy en día, bueno, es que algunos que pidieron su cese tienen dirigentes imputados. Alcalde, no tenim temps per més. Li agraeixo moltíssim l'amabilitat que ha tingut d'acompanyar-nos aquesta nit. Moltes gràcies. 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 Gràcies, Sònia, gràcies. Gràcies a vosaltres. I a vostès els esperem en només uns minuts obrint el nostre temps de debat, avui centrant-nos fonamentalment a la ciutat d'Eivissa amb els molts temes que ens ha deixat doncs, damunt sa taula l'alcalde. Tornem en només uns minuts. Bona nit, ja tornem a ser aquí, obrint el nostre temps de debat, avui centrant-nos en la ciutat d'Eivissa, havent rebut la visita del seu alcalde, Rafa Ruiz. Ens acompanya en nom del Partit Popular el senyor Jacobo Varela. Què tal? Bona nit i benvingut. Bona nit. Moltes gràcies.
gràcies per estar amb nosaltres. En nom de Ciutadans ens acompanya el senyor Roberto Algaba. Què tal? Bona nit. Bona nit. Què tal? Gràcies, també. A vostè també feia temps que el trobàvem a faltar, no venia sí, per sí, aquí. Sí, sí, sí. Vengo con 10 quilos menos. Sí? Sí, sí. Sí, sí. Ai, però no perdi més perquè no el veurem, no el podrem enfocar. Queda la camisa grande. Qui també està en plena forma és el senyor Aitor Morras, de Podem, que també vostè ha perdut molt de pes, també, no? Sí. Avui pareix que hem canviat d'assumpte, és un debat polític, eh? No? Molt bé, moltes gràcies i benvingut també. Moltes gràcies. I avui en nom del Partit Socialista ens acompanya el senyor Julián Aguilar. Bona nit i benvingut. Moltes gràcies. Molt bona nit. Jo també he perdut pes, eh? També. El que passa és que com no havia vingut, no podeu fer la comparativa. No podem fer la comparativa. La primera vegada que vinc. Molt bé. Doncs benvingut, benvingut. A veure si altres prenem exemple també. Eh? Bueno, això és molt personal i intransferible. Sí, exacte, exacte. Tant de bo fos transferible el pes, perquè està tan mal repartit, està tan mal repartit el món que amb uns els hi manca i amb els altres els a sobre, no? Senyor Varela, vull demanar, com sempre, un primer torn, diguéssim, per avaluar una miqueta les coses que ha dit l'alcalde i els temes que hem abordat avui al respecte d'una ciutat que, com totes pràcticament les ciutats espanyoles, ho està passant malament, però que, com també hem dit durant l'entrevista, per la seva peculiaritat i per la seva singularitat, a Eivissa, doncs, probablement no estigui passant pitjor que altres indrets, no? Bueno, la valoración que hacemos des del Partido Popular, vista la entrevista del señor alcalde, pues la verdad es que no ha dicho absolutamente nada, ¿no? Que ha dicho la misma canción que dice siempre, pero al final no convence a nadie. Se confinó hace 7 meses, cuando empezó el estado de alarma, y sigue confinado. Y en lugar de ponerse en el lugar de los demás y ser un poco compasivo, pensando los problemas que podían tener los ciudadanos, pues él ha seguido encerrado. Vive en Facebook, vive en el Twitter, y se olvida de lo importante al final, que es gestionar una ciudad y resolver, como he dicho, los problemas de los ciudadanos, ¿no? Y yo creo que él es consciente del fracaso de su gestión, porque no da explicaciones en ningún lado. Cuando le preguntamos en el Pleno no da explicaciones, cuando en las redes sociales alguien le va en contra o critica parte de su gestión, lo bloquea, y en algún medio de comunicación, como ha pasado en este, que se le ha invitado 3 o 4 veces, como ustedes mismos dijeron hace unos días, pues le cuesta venir, no ha tenido otra que venir, con lo cual creemos que el alcalde tendría que tener un honor y sería un orgullo venir aquí a explicar su gestión. Por eso digo que yo creo que él es consciente de su fracaso, ¿no? Llevamos un año y medio de legislatura, llevamos un año y medio de enfrentamientos, llevamos un año y medio de excusas en la policía, en la limpieza, comercio, Mercanó, me imagino que hablaremos de todos estos temas un poco luego, ¿no? Y la realidad es que muchos de los problemas necesitan una respuesta urgente. Y son problemas que venían antes del confinamiento, hay que recordarlo, quiero decir, antes de la pandemia, que tenemos que entender que ha sido un mazazo para todos, pero que estos problemas con la pandemia se han agravado. Ya existían, ¿no? Tenemos 8.200 trabajadores de menos en dados de alta en la seguridad social, tenemos 320 empresas que han sido dadas de bajas, con lo cual esto es una catástrofe para el comercio, ¿no? Y nosotros dijimos al principio que nosotros veníamos a ayudar, y eso es lo que hemos hecho durante el confinamiento, durante el equipo de gobierno que estaba por un lado desaparecido y por otro lado desarbolado. Nosotros presentamos 2 paquetes para reactivar, ¿no?, la economía, tanto la economía como el tema social, que fueron rechazados por el equipo de gobierno, ¿no? Y nosotros pensamos que no es el perfil, no hay que ponerse perfil en estas situaciones ahora, sino que el momento de ayudar es ahora mismo, y por eso presentamos este plan de reforma fiscal en el próximo pleno, con el fin de que los ciudadanos y las empresas tengan sobre todo seguridad y certezas. Vale. Señor Algaba. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo que el momento que le ha tocado gobernar al alcalde, pues yo creo que nadie lo quisiéramos para nosotros, ¿no? Es un momento delicado y ahí le doy la razón, es un momento muy difícil para tomar decisiones. Lo que sí me preocupa, pues a veces es que estamos pidiendo esfuerzos a la ciudadanía y se oye que se piden esfuerzos a la ciudadanía, como a nuestros autónomos o nuestros comerciantes o nuestros empresarios, y sin embargo no le he oído, porque no creo que sepa la cifra de cuántas ayudas han llegado a los autónomos, ¿no? Y qué porcentaje de autónomos de Eivissa van a ser los que vean que llegan esa ayuda, ¿no? Si en Eivissa hay 2.000 autónomos, ¿cuántos van a poder recibir esa ayuda? Porque al final el autónomo y el empresario es el que da empleo, y si nuestra preocupación es que los impuestos vayan en ayudas sociales solo y no ayudamos a los que generan empleo, al final lo que vamos a tener es la cola cada vez mayor, en vez de para reducir la cola de Cáritas, para reducir la cola del INEM y del paro, lo que hay que hacer es dar trabajo, y para dar trabajo también hay que ayudar a los empresarios, ¿no? Ha llegado el momento, y es una pandemia, que no solo hay que fijarse en la gente que lo pasa mal, que
nuestro esfuerzo también va con ellos, pero también hay que ayudar en este caso a los empresarios y a los autónomos. ¿Qué vemos en Vila? La apuesta que hizo en el gobierno, me agrada que él haya reconocido incluso que ha estado mal, no ha sido toda la positiva que ellos pensaban, y esperemos que del 1.200.000 que ha dicho, que por cierto Vila dio 400.000, el Consell creo que 400.000 y el gobierno otros 400.000, no son todos de Vila, pues que esa cantidad se aumente para poder llegar a más autónomos y ojalá podamos llegar a la ayuda al 100% de los autónomos de la isla de Ibiza. Muy bien. Señor Borràs, es el seu torn. Sí, el alcalde ha dit moltes de coses. El que passa és que, com sempre, l'actitud del Partit Popular és no dir la veritat tal com és i com està passant. No? Per què? Perquè fan oposició moltes vegades i en situacions de pandèmia, com hem vist, d'una manera molt irresponsable des del punt de vista polític, donada la situació en la que patim a la nostra ciutat. Jo crec que l'alcalde sí que ha dit coses que han passat per damunt els dos representants del Partit Popular i de Ciutadans. Per exemple, com aniran aquests pressupostos? Aquests pressupostos aniran orientats a inversions per a la creació de llocs de feina i també a una dotació important d'ajudes socials i a l'habitatge i també de promoció econòmica. Per tant, dir que no s'ha dit res de com aniran les coses. Una altra cosa és que el Partit Popular vulgui fer-se com que és el que dirigeix la ciutat i que ells tan sols saben com es fa. No, mirin, sembla que el Partit Popular el que vol és fer el miracle dels pans i dels peixos. Volen restringir o no cobrar impostos i volen donar ajudes. És una cosa, una altra. Si no hi ha impostos, si no hi ha recaudació, i recaudació sobretot que grava més a la gent que més té, no es pot donar totes les ajudes que són molt necessàries en aquests moments per als serveis socials, per a la gent que ho està passant francament malament i també per a les empreses. És veritat que les ajudes als autònoms s'han retrasat més del que haguéssim volgut. Una de les causes pot ser que no es varen donar compte o adonar que l'avalanxa de sol·licituds taparia les sol·licituds que vinguessin del municipi de Vila, no? Dins de les 10.000 que hi havia a la comunitat autònoma. És veritat que hauríem d'haver-ho previst, possiblement, o bueno, sense saber l'avalanxa que havia i haver territorialitzat les sol·licituds d'ajudes. I així sí que, per exemple, les de Vila haguessin tingut la presència que mereixen. És impossible, pràcticament, donar el 100% d'ajudes al 100% d'autònoms, perquè hi ha 4.000 autònoms i a 3.000 euros, malauradament, no dona per donar ajudes als 3.000. Arribarem, més o menys, a uns 600 amb el 1.200.000, però serem l'Ajuntament que més donarem ajudes. Percentualment, clar, es dona més ajuda a Sant Joan perquè la incidència de l'ajuda percentualment és major a Sant Joan perquè hi ha molt més autònoms i molt més població. I per això, percentualment, a Vila, clar que baixa el ràtio, però és per la quantitat de població. Per tant, jo crec que l'alcalde sí que ha dit moltes de coses. Ha dit que hem fet, perquè hem fet també, hem donat ajudes al lloguer i hem donat ajudes als serveis socials, a gent que la necessitava, i crec que ha estat correcta en la seva exposició. Senyor Aguilar. Bé, jo en Rafa fa molts anys que el conec i sabia d'alguna manera que és una persona que és molt, té molta determinació i a més és molt resolutiu. Jo crec que precisament ara, en èpoques dolentes i on realment un responsable polític ha de demostrar si està a l'alçada o no, està demostrant això. A mi el que m'ha donat la sensació és, com a mínim, i m'ha donat aquesta tranquil·litat, que és un governant que no ens amaga la veritat, que ens reconeix que estem en la pitjor crisi sanitària que hem patit mai. Com a conseqüència d'aquesta crisi sanitària segurament vindrà la pitjor crisi econòmica que hem vist mai i que hi ha que afrontar-la. I no hi ha que amagar-se, hi ha que afrontar-la amb mesures que segurament són impopulars, difícils d'entendre, però amb un únic objectiu. I no es pot dir el mateix de tots els polítics d'aquest país, perquè per desgràcia estem veient ciutats que davant de la impopularitat
que li pot generar, si no tenim l'exemple de la presidenta de la Comunitat de Madrid o altres responsables polítics, que davant de la impopularitat, depèn d'aquestes mesures, prefereixen ser negacionistes. Mira, jo només vull donar una dada i ara entrarem al debat i parlem del percentatge de la incidència per cada 100.000 habitants i parlem de la taxa de positivitat i tal, però hi ha una dada que ningú en parla. Vull dir, aquest país ha mort 33.000 persones a conseqüència del Covid, 33.000 persones. Al món han mort 1.200.000 persones per això. Jo aquest dematí feia l'exercici, per això que es va dir, que això és una grip mal curada, tal i qual, de mirar la gent que va morir a la temporada 19 per la grip, va morir 6.000 persones. La qual això ens dona la realitat de la magnitud del que ens estem enfrontant. Davant d'això, nosaltres tenim un repte, i entrant ja a les dades, tots els esforços de restriccions d'horaris, de tancaments d'establiments que provoquen crisis econòmiques, són amb un únic objectiu, i l'hem d'assolir, perquè aquest objectiu és precisament solucionar la crisi sanitària, serà la millor mesura econòmica que prendrem. Recordem que ens estem jugant la temporada l'any que ve, però ens estem jugant ara ja. Temporada que, a més, tots els turoperadors diuen que volen adelantar, amb la qual cosa estem jugant ara. Perquè vinguin turistes, aquí s'ha parlat molt de PCRs en origen, perquè vinguin turistes, aquí ja podem fer el que vulguem, però tenim que estar sota els índexs que ens marca Europa, tenim que tindre la targeta verda famosa, i per això necessitem tindre una taxa de positivitat per sota del 5% i una incidència per cada 100.000 habitants per sota de 50. Amb la qual cosa, mentre no assolim aquests objectius, ens podem trobar que la temporada que ve no vinguin turistes. I això és jo ja ho pensava aquesta temporada. Segurament aquesta temporada potser inclús es va ser una mica laxa a l'hora de deixar entrar turistes, però vam tindre una dolenta temporada, Algú s'imagina un any sense temporada? No hi ha mesura econòmica i no hi ha governant que pugui suportar-ho, això. O sigui, Eivissa està obligada, com totes les Balears, a suportar això. I per això hem de aconseguir aquestes dades. L'alcalde deia, jo ho he dit moltes vegades i jo m'incloeixo, sí que estem fallant com a societat. Des de les administracions s'hauran comès els errors i tot és millorable i haurem de fer balanç i ara discutirem si aquesta mesura o l'altra, però bueno, tot això és discutible i modulable. Però s'estan demanant fer uns esforços. Hem fet el més difícil, el confinament era molt complicat. Jo crec que vam donar una lliçó de vida a la societat espanyola i la Balear i la eivissenca en especial. Ens vam confinar, allò era duríssim, i ho vam fer i vam aconseguir reduir les tasses. Quan vam sortir del confinament, estem fallant com a societat, no ho acabem de prendre en sèrio. Senyor Barrena. Bueno, para empezar, Julián, yo estoy seguro que el alcalde no nos esconde la verdad. Para empezar, porque no nos cuenta la verdad ni la sabe. Míralo en la página no web del Govern. Yo he mirado la verdad en la página web del Govern esta mañana. Lo que se esconde es él. Entonces, al señor Ruiz le han preguntado antes que había fallado el ayuntamiento. Y él, como siempre, con la soberbia que caracteriza este equipo de gobierno, ha dicho que él no lo sabía, que él creía que no había hecho nada mal, que él no es epidemiólogo. Claro que no, es que no le han preguntado si es epidemiólogo, le han preguntado si ha tomado algunas medidas y cuáles han sido las medidas que han tomado para resolver los problemas de los ciudadanos de Ibiza. Y de momento, ni nosotros ni los ciudadanos han sentido que el alcalde ha estado a su lado, porque ha estado recluido durante 7 meses. Hablando de otro tema, la realidad, un segundo, es que un segundo, no es verdad. Tú puedes estar de acuerdo en las medidas. ¿Estás de acuerdo en la medida de la mascarilla obligatoria? Que para el Partido Popular, quiero recordarte una cosa, Jacobo, perdona que te diga, cuando se dijo la obligatoria de la mascarilla, el Partido Popular puso pegas. Vale. Dijo que no lo veía claro. Déjame acabar con el señor Morales. Eso es de lo que tenemos que hablar. Para, escucha, la gestión del ayuntamiento la tenemos aquí en el señor concejal de vivienda y de movilidad. Oiga, es que en movilidad lo único que ha hecho ha sido quitar aparcamientos, pintarlos de amarillo para que la gente pueda pasear y luego poner macetas y que no puedan pasear. Con distancia para que pasen más seguros. En vivienda, llevamos un año de vivienda y el alquiler y la compra, el precio de alquiler que es el precio de compra, han subido exponencialmente. Claro. Entonces, porque, y lo que hacen, lo que la gestión, os negueu Morras, ahora te dejaré. Entonces, en vivienda lo que hacen ahora es montar un entre comillas, y que no se me entienda mal, montan un chiringuito Hombre. de 300.000 habitantes, con 300.000 euros para pagar en 2 años o 4
comillas y dios un chiringuito. Es, esta es la gestión, ahora esta es la gestión del Ayuntamiento de Ibiza. Pero bueno, podemos ir saltando el tema, si quieres. Hablamos de los autónomos, que es donde quería llegar yo, el señor Morras, y nosotros lo dijimos por activa y por pasiva, y les advertimos por activa y por pasiva, y no una ni dos veces, les dijimos, oiga, esto lo tenemos que gestionar nosotros, porque no llegará. Porque no llegará. Y ustedes dijeron, no les hacemos caso a los señores del Partido Popular. Mira, ¿y qué es lo que ha pasado? ¿Cuántas ayudas han solicitado? ¿Lo sabe usted o no? Sí. ¿Cuántas ayudas? ¿Cuántas? 359 ayudas que se han solicitado de 4.000, no 3.000, de 4.000 autónomos que tenemos. Que se han solicitado. O edita avance. Que sí, que se han, que la avalancha de solicitudes solicitado. Ya, pero sí. Es que este es un problema ya. Que nosotros ya le advertimos. Y entonces lo único que nosotros venimos aquí, usted lo ya, que pero, hace, usted y el Partido Socialista, con no Podemos, lo que hace, me permite un segundo solo, lo único que hacen es hacer a la oposición a la oposición. Y ustedes no se preocupan de resolver los problemas que necesitan tanto los comerciantes como necesitan los ciudadanos. No. Y la batería esta de propuestas que nosotros presentamos, oiga, ¿me puede decir la tasa de prestación al servicio de mercado? ¿Por qué no se puede bonificar? Semblant, ¿por qué no se, ¿por qué no se puede bonificar el 50%? La seva feina. ¿Por qué no se puede bonificar el 50% la tasa de mercados? ¿Me lo puede decir? ¿En qué perjudica el ayuntamiento? ¿Esto sí. lo sabe usted o no? No, no, ¿cuál es eso? 75.000 euros, el 50% son 75.000 euros anuales. Y le estamos pidiendo para el 2021. Pero, la presentamos, espero que se hace así y que si no es tanto dinero, espero que nos lo apruebe. Pero es que las mesures que adoptarem, las adoptarem desde el equipo de gobierno a los presupuestos. Es que ustedes han presentado las mesures que ya van a presentar a abril y que varen también tractar a la Comisión Económica de Seguimiento de la Situación del COVID, de la COVID. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que yo creo que el que no acaben de suportar ustedes es que desde el ayuntamiento farem unos presupuestos que serán sociales, farem unos presupuestos que tendrán ayudas sociales, farem unos presupuestos que promocionará la economía, pero no baixan impostos y sobre todo no baixan impostos a la gent que més té. A los del mercado. A los del ayudarem, mercado. No, a los del mercado. A los del mercado. A los del mercado les farem, perquè, la tasa de basura a los comercios. Les tasas de basura ya les hem baixat. No, estaban obligados a bajarlas porque no había prestación suspès, de servicio. Les hem suspès les tasas de basura. Es que no diuen la veritat. No. Les hem suspès les tasas de basura i hem baixat també. No han prestado el servicio. No han prestado el servicio. Y están obligados a no cobrarlas. Pero favor. O sea, no enganye, porque no es así. Hem suspès les tasses de basures i hem també suspès la d'ocupació de via pública. A proposta nostra. A proposta de vostès no, perquè nosaltres considerem que hem de fer-ho. Però és que sembla que es troben en la veritat absoluta i que només vostès poden fer les coses. No, miren, vostès se presentaron a les eleccions amb la reducció, amb les propostes de reducció d'impostos. No varen guanyar les eleccions. Bé, estem governant nosaltres i nosaltres pensem que els recursos municipals han de recaudar-se. I han de recaudar-se per ajudar a la gent que més ho necessita. I ha de recaudar-se de la gent que més té. I això és el que estem fent des de l'equip de govern de coalició. Molt bé. Senyor Gapa. Bueno, con respecto a Julián, yo creo que nosotros no ponemos en duda las medidas. Son medidas que, y estamos totalmente de acuerdo, de que tenemos que bajar de 50, porque si no esto no va a ser que ahora tengamos problemas, es que vamos a tener una debacle absoluta. Lo que sí creemos es que las medidas tienen que ir con ayudas, y volvemos a repetir, a los empresarios, a los autónomos, para crear otra vez esos empleos. Y oído al señor Aitor Morras, pues ostras, venía un poco tranquilo, pero ahora me he preocupado, ¿no? Porque llega y dice, no, se van a dar 600, ha dicho al principio, 600. Pero 600 ayudas, si el límite es de 2.000 a 3.000, si van a dar de 2.000 a 3.000 euros, 600 ayudas es el máximo si diéramos el mínimo. Es decir, serían 600 como mucho las que diéramos. Y luego ha dicho que 358. No dices eso. O que se llegará. No, que las solicitudes... No, es que... Ya, o que las solicitudes son 358. Son 358 solicitudes. Entonces, 350 no. Sí, eso es lo que me preocupa. Pero acabo, Aitor, acabo, por favor, acabo, que yo no he interrumpido a nadie, y seguís. Entonces llega un momento que me preocupa todavía más cuando llega y dice, no, es que el milagro de los panes y los peces, porque si no recaudamos no podemos dar. Ya, pero es que si no hay trabajo no vas a recaudar. Esa es otra. Y para terminar, o sea, porque lo de que no sabían la avalancha de solicitudes, si tú tienes en toda la isla Baleares 90.000 autónomos que están con la soga al cuello y les abres 10.000
les abres a las 9 de la mañana para 10.000 solicitudes, ¿no os esperabais que lo pidieran 10.000? No, yo es que me espero que lo van a pedir 80.000. Es que solo hay que hacer cálculos, ¿eh? Esto es una cosa de cálculos. ¿Cuántos autónomos hay en Baleares? Eso lo advertimos. ¿90.000? Se lo advertimos. Perfecto. Mira. Vamos a abrir... Acabo, esta es mi última frase. Tengo 90.000 autónomos. Voy a abrir 10.000 ayudas. Y os sorprende que haya una avalancha. De verdad, me decís que os sorprende que haya una avalancha. Sí, pero, sinceramente. Es que, no, es que... Sí. Tan sols una cosa dels autònoms. Molt breu, perquè se'ns acaba el temps i hem de tractar més assumptes. Sí, sí, perquè és que sí que és veritat que ho hem reconegut, que ha passat això. També és veritat que hem demanat al govern que obri el més a prop possible una altra vegada el registre de sol·licituds d'ajuda. Els estan haciendo mucho caso. Les estan haciendo mucho caso. Abrir la verja cuesta dinero. Abrir la verja cuesta dinero. Sí, clar, que cuesta. Cuatro meses esperando. S'ha quedat mucha gente en el camí. Camino por no llegar a las ayudas. Hombre, perdoni, mucha gente en el camino. Sí, perdoni. De tota la manera, el torn del senyor Aguilar. De tota manera, i dintre la gravetat del que estem parlant, i dintre la crisi, si tot el problema és, repito, que la medida està bé, que ese 1.200.000 no lo cuestionáis, i que està bé com ayuda a los autónomos. I el problema... Si el problema és que s'està retrasando, que és un problema, però que en definitiva llegarà al final... No, però no a todos. Llegarà perquè està concedida i s'estan tramitando. Dejarme hablar, por favor, quiero decir, bienvenida sea, porque al final, vamos a ver, aquí podemos hacer mucho populismo y vosotros estáis en la oposición, no, y es muy fácil decir que el gran problema económico de Ibiza, déjame hablar, Jacobo, que yo he hecho lo mismo. El gran problema de Ibiza es el mercado nuevo, que lo repites una y mil veces, mercado nuevo con todos los sectores, soy abogado y me ha bajado la facturación, hay gente, mi hermano trabaja en un hotel y ha tenido que ir al ERTE, quiero decir, que a nadie se piense, que no te vamos a tener un coste económico sobre, pero todos, coste que tendremos que soportar. Se puede hacer demagogia, pero y lo que no podemos pretender, porque el que vende coches te dice que subvenciona al automóvil, el que vende patatas te dice que no vende patatas, el hotelero no ha podido abrir, estoy acabando. Entonces, vamos a ver, podéis hacer toda la demagogia que queráis, pero la realidad es que no se puede financiar todo esto. Vamos a las medidas concretas, la de autónomo ya la hemos dicho, las subvenciones, lo que como sociedad no podemos soportar son las colas de Cáritas. Como sociedad no podemos soportar, y en eso se está trabajando desde el ayuntamiento, que la gente se quede sin vivienda. Como sociedad, que no podemos soportar que la gente no tenga dónde dejar a sus hijos o no pueda acceder a las escoletas. Por eso se ha subvencionado con 500.000 euros, por eso al Habitatge se ha ido 500.000 más, los servicios sociales se han incrementado. Julián, hay que recaudar. 2 millones, claro, ahí voy. No, vamos a recaudar. Si perdemos, ahora vamos, si a la segunda, vamos a la segunda parte del debate. Las grandes medidas, que por ejemplo, cuando veía al señor Bosó, que además es un gran amigo mío y lo conozco desde que íbamos al colegio y lo respeto mucho, pero claro, cuando lo veía anunciar lo de la subida de los impuestos, bajada de los impuestos, pero me daba la risa. Es que claro, es que me daba la risa. Oiga, recordar que mi gran amigo Bosó no era cualquier cosa del gobierno Bauzá, era consejero de economía. Este señor se inventó un impuesto hasta los tapones, nos metió. Por no hablar del céntimo sanitario. Mire, no es por defender al señor Bosó. No, en la espera, que acabo. Vamos a ver. No tendremos tiempo. No me digas ahora que la política del Partido Popular, que en 2011 nos encontramos. Fusilaron a ingreso. Oiga, en 2011 nos encontramos una comunidad y un país a punto de rescatarlo. Podemos discutir, pero esto es una balanza. Lo que no puedo dar 100 y no recaudarlos. Por lo cual, no, pero estamos de acuerdo. Es que saben. Estamos de acuerdo. Hay que apoyar. A partir de ahí podemos intentar cuadrarlo. Pero... Apoyar a que genera riqueza está también dentro de esa. Oiga, pero es que yo se lo cuadro perfectamente. Quiero decir, tenemos que hacer las reformas estructurales en nuestra actividad económica que nos permitan y que generen crecimiento y que generen empleo. Porque es que sin empleo primero no podremos. ¿De acuerdo? Primero. Curarnos de la. Sí, bueno, primero. Sí, porque si no, no vendrán turistas. Con lo cual, apoyamos 100% las medidas. Cuando venga otro cierre de, o si viene un cierre del mercado, nosotros respetamos absolutamente todo. Lo que hay que preguntar, lo que no respetamos es que venga aquí la señora Patricia Gómez, no aparezca el señor Ruiz, nos diga que perimetralmente le cierra esto, le preguntemos el porqué, no sepa por qué, nos diga que tranquilos que en el mercado podrán entrar, se va, no he acabado, me reconoce
situación se va, que funciona. Se va a Palma. Se va a Palma. ¿Estás en contra de las formas o de la medida? Me dejáis hablar, perfecto. Si no, luego te interrumpiré otra vez. Se va a Palma, cambia las normas, con lo cual podrás entender que la gente que está sin datos, sin ningún dato objetivo que nos dijese que esa zona tenía muchos más casos que otros. Ningún dato. Ningún dato. Los pedimos por activo y por pasivo. ¿Pones en cuestión los datos de la Consejería de Sanidad? Porque eso es ser negacionista. Claro, es que, pero qué negacionista. Es como tenemos que ir al origen de las cosas. Es lo que yo te decía al principio. Es que no podemos discutir porque, si no partimos de la que misma porque base. ¿Por qué se confinó esa zona? No se puede poner en duda los datos. ¿Pero por qué no se confinó esa zona? ¿Por qué se confinó esa zona? Porque tenía peores datos. Y es IB. Tenía peores datos. Y Padre Francés. Y tenía peor densidad de población. No estás informado porque no es así. Es la crisis irresponsable del sanidad. Y que queda un momento. Tiene una sustancia. Estoy totalmente de acuerdo. El PP, Partido Popular, estamos totalmente de acuerdo en estos últimos 15 días o tres semanas que llevamos de confinamiento, y lo llevamos a rajatabla, y al que vemos le decimos, oiga, esto hay que cumplirlo porque es así. Los primeros 15 días, y no nos lo pueden echar en cara, no tenía ningún sentido cerrar una parte de Ibiza y abrir el resto y poder ir a un bar a 50 metros y a 50 metros no, cuando estaban exactamente igual. Y ustedes al final todo es excusas, y que las caceroladas son excusas nuestras. No, respetaréis los datos si la consellería dice que no bajamos de estos datos, que además esta recomendación no se los inventa la consellería, los ha dicho la OMS. Julián, o sea, si estos datos no llegaban, faltaba. Apoyáis. Solo vale, faltaba. Claro que los apoyaremos. Lo que no apoyaremos es que Me dirás que todo lo que iban a ganar todos los bares que se cierran, no es verdad, o todo lo que vaya a ganar todo el mundo, se les subvenciona para que nadie pierda un partido. No, que se les subvencione. Lo que estáis haciendo ahora. Que se le rebaje la tasa. Señor Varela, señor Varela y señor Aguilar, volvemos con el señor Murray. Están en un doble discurso que es per una banda que sembla molt responsable, però a la mateixa vegada diu coses d'una irresponsabilitat atroz, que dona por. Que dona por perquè té postures de negacionistes. Té postures negacionistes. Aquestes dades favor, no existeixen, les autoritats sanitàries no es diuen la veritat, no s'oculten dades... No hi havia datos objectius per a cerrar. Podria ser que miréssiu la web de la CAIP, del govern, per tal de conèixer les dades i no negar-ho tot. No, jo crec que... és veritat que en aquests darrers 15 dies no heu dit... Perquè estan d'acord, només faltaria. És que hem de complir. No és que esteu d'acord. És que tenim que complir. Us heu adonat que estàveu per una deriva que és la que esteu repetint en aquesta tertúlia. Que és una deriva irresponsable de negar lo evident. I lo evident és que està patint la gent una crisi sanitària. Usted sabe su alcalde lo que dijo en una entrevista, que había faltado. Nos echó la culpa de las caceroladas. Y luego en una entrevista... No. En una entrevista dijo que esto es señor Ruiz. Luego no lo dirá. No os va a donar la culpa de las caceroladas. Dijo que había faltado coordinación y que teníamos razón, que quizá se habían precipitado cerrando esa zona. Entonces hable con su alcalde y pónganse de acuerdo, porque al final... No. Señor Varela, sisplau, y señor Morras. Podemos escuchar al señor Gaba. Bueno, me hace gracia también que Aitor Morras diga negacionista cuando ellos en Madrid salen a manifestarse con las mismas medidas que se estaban tomando en Baleares. Es decir, que Podemos Baleares va por libre y Podemos Madrid va por otro lado. Vosotros habéis hecho manifestaciones a cabo. En cuanto a las medidas sanitarias, por supuesto que yo creo que todos los partidos políticos estamos al final apoyando las medidas porque creemos que viene de un comité de expertos, aunque luego nos digan que no existe, pero creemos que viene de gente que sabe, porque si no faltaría más. Entonces ya sí que me levanto el plató y me voy y me meto debajo de la cama. Es decir, pero ese comité de expertos, cuando tiene distintas medidas según la comunidad autónoma en la que estemos, entonces, ostras, yo ya... O el comerciante o el vecino que tiene que asumir la medida dice, ¿pero en qué quedamos? ¿6? ¿10? ¿Mañana en el mercado sí? ¿Puedo ir a rezar pasado sí? Falta coordinación sí puedo y no. Y falta comunicación. Decir, yo creo que es el momento, de verdad, y siempre, y lo llevo diciendo allá donde voy, de hacer una política de altura y ponernos todos de acuerdo. Y si hay de verdad un comité de expertos, y si es verdad que tienen que ser grupos de 6, que sean grupos de 6 en toda España, pero no que aquí sean 6, 7. El otro día el Ministerio de Sanidad saca un informe de los brotes, ¿no? Y te dice que el 1,20% se da en los bares. Pues oye, a lo mejor tampoco, y muchas veces las medidas van un poco a sacrificar a los bares, es que parece que son los culpables de la pandemia, en muchas esas les cerramos antes,
Pero si vemos ese dato, bueno, a lo mejor hay que replantearse, oye, pues a lo mejor es que en los bares, si estamos en las terrazas, y se da menos brotes, no sé. Y yo, lo que diga un experto, lo creeré. Pero que lo que diga un experto o un comité de expertos, no 28 expertos, porque ya llega un momento que la sociedad nos pensamos que estamos... ¿Por qué aquí son 6 y en Madrid son 8? ¿Cómo le explico yo a un ciudadano como político? En el barrio al lado. Bueno, me da igual. ¿Cómo le explico a un político que en Madrid son 6 y en otro lado son 7? Yo te lo explico. Es que... Bueno, señor Aguilar, Yo te lo explico, es que vamos a ver, los expertos, vamos a ver, lo que dices de los bares, para empezar, los bares no son los culpables, claro, los culpables somos nosotros que vamos a los bares, claro, y nuestra mala actitud pero en los bares. Pero no, espera, los brotes, pero déjame, los que no se dan en los bares. No, se dan en los bares, los brotes se dan en los bares y se dan en las reuniones familiares, mira, pero es lógico, pero es normal, andando por la calle que tienes ahí, no se dan cuando te juntas gente. ¿Dónde se junta la gente en este país? En las casas privadas y en los bares, punto. Y, pero en todo caso tú dices, pero es que los expertos lo dicen, si nos creemos lo de los expertos, pues lo dicen. ¿Por qué se dice 6? Vamos a ver, si tú hablas con un médico y le dices, oye, hay que acabar con esto, y no tengas en cuenta, no tengas condicionantes ni económicos, ni políticos, ni sociales, ni nada, hay que acabarlo, ¿sabes lo que te dirá? Confinados, punto. ¿Te has acabado? ¿Qué discurso? No, escucha, ahora te lo explico. Confinados, a partir de ahí, como político, los políticos tienen que decidir las medidas progresivas para no llegar a la última, que es el confinamiento total. ¿Por qué? Porque todos sabemos que eso te destroza la economía. Entonces estamos generando otro virus, que es el virus de la pobreza. Entonces tenemos que buscar este equilibrio. Este equilibrio que no siempre es muy difícil de equilibrar, para no llegar al contagio cero que se consigue con el confinamiento. Entonces dices, bueno, va, para no fastidiar la economía y a estos bares y a esta gente del mercado y tal, primero cerraremos una pequeña zona, a ver si lo solucionamos. Rebajamos un poco, repito, y funcionó. Con lo cual, ese sacrificio que hicieron los del Mercado Nuevo funcionó, y que no se les cerró del todo, que fue gente allí a comprar, pero tuvieron bajada de ingresos como otros muchos negocios. O sea, que usted no llegábamos a los límites, no llegamos a los límites. Entonces, vila. Y vamos, bajamos de 10 en toda la isla y vive a 6, y a lo mejor el viernes nos dicen que hay que seguir apretando. Sí, pero Julián, pero no es un criterio aleatorio. Julián, pero no, Julián, estáis sembrando la duda en la gente. No, pero sí, ¿qué 6 y por qué 3? Pero porque la gente tiene la duda, no la estoy sembrando, la gente tiene la duda. Que no es que es para... No sé, hemos estado 3 meses encerrados. Mientras no bajemos, tendremos que descontarnos. Julián, a ver... Quien no lo quiera entender, eso se entiende. Si poder entenderlo, podemos entender. Da re minuto, señor Varela. Vale, si poder entenderlo, podemos entender. Pero usted recordará, en agosto, que éramos portadas nacionales. Entonces, la gestión del equipo de gobierno y del señor alcalde, como comprenderá, cuando éramos portadas en todos los diarios nacionales, no fue buena, porque él estaba de vacaciones. El presidente del gobierno, en agosto, cuando venía la segunda ola, bueno, y nosotros les el señor Sánchez nos decía que disfrutásemos del verano. Es que no es brida, va a sentir un día a la vez. No, es que esto lo dices y te quedas tan tranquilo. Y me quedo tranquilísimo, vamos. De todas maneras, la gestión del virus en verano aquí fue nefasta y lo estamos pagando. ¿Cómo va a ser nefasta? Señor Varela, a las mesuras aquí fue nefasta. Las mesuras que se venían, aquí no, o sea, tenemos mejores números de toda España. Señor Algaba, les mesures que es prenia, la criticaven també. Fins i tot la mascarilla. El nostre temps. Moltes gràcies a tots quatre. No disposem. No puntuam la limpieza. S'han atascat, s'han enrocat vostès aquí i no ens ha donat temps. Moltes gràcies per convidar. Moltes gràcies a vosaltres per venir. Moltes gràcies a vostè per la seva atenció, i la propera setmana els esperem aquí amb un nou tema d'actualitat o diversos. Ha estat un plaer, com sempre. Moltíssimes gràcies i molt bona nit.